Chamacos, ¿cómo les va? ¿Muy bien? ¡Qué bueno, chamacos! Aquí el maestro Nando con una cápsula más de los deberes de las alumnas y los alumnos en las escuelas de la Ciudad de México. Fíjense bien. Comunicar a su madre, padre o tutor todos los asuntos relacionados con la escuela, incluyendo el progreso académico, eventos sociales y educativos, y asegurarse que reciban la información que la escuela les envía por su conducto. Entonces, chamacos, la escuela siempre va a mandar los avisos si hay alguna suspensión, si va a haber algún evento especial. No se queden con los recados, chamacos, hay que entregarlos a sus papás para que ellos también estén enterados. ¿Cuándo tengo que ir a firmar la boleta? ¿Cuándo vamos a tener alguna otra actividad dentro de la escuela? ¿De acuerdo? También, portar la credencial de identificación de la SEP al interior de la escuela y cuando se realicen visitas fuera de esta. Acuérdense, chamacos, es muy importante tener su credencial. Solamente así podemos saber quién es quién. No queremos que en algún momento de emergencia, de peligro, algún chamaco no vaya a tener cómo identificarse. Entonces hay que traer siempre su credencial, chamacos. Chamacos, pórtense bien. Chamacos, pórtense bien. Pórtense, 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 pórtense bien. Y escríbanos, chamacos. http://dejesmedia.dynds.tv. Adiós, chamacos.